Sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras. Por eso, hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años. 20 años impulsando los sueños de los araucanos. 20 años contribuyendo al crecimiento profesional. 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos, el emprendimiento empresarial y la producción social. Gracias, Arauca, por creer en nosotros. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Dos de los cinco vehículos atravesados por disidentes de la FARC en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca contenían explosivos. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional habilitaron todos los ejes viales del departamento de Arauca. Dos de los cinco vehículos atravesados en la carretera del departamento de Arauca por grupos al margen de la ley tenían cargas explosivas. El grupo de antiexplosivos del Ejército Nacional desactivaron estas cargas. Sí, el día de ayer se nos presentaron cuatro eventos donde nos atravesaron vehículos en los diferentes ejes viales del departamento por integrantes de los grupos armados organizados existentes en el departamento, especialmente por el GAO residual Estructura 1, en alianza con el Ejército de Liberación Nacional. Estos hechos se nos presentaron, uno inicialmente en el sector de la vereda Agua Viva del municipio de Fortul, una volqueta que le fueron dispuestos explosivos, y con nuestros grupos ES de Delta, pues se hizo la neutralización de los explosivos y posteriormente se dio paso vehicular sobre el sector en las horas de la tarde. También otro de los vehículos que tenía explosivo fue el que fue ubicado cerca al río Banadía. En el sector de la vereda Panamá del municipio de Saravena fue atravesada un vehículo tipo furgón con unos letreros alusivos a las FARC, hacía el letrero que le fue colocado al vehículo. Allí igualmente pues fueron ubicados explosivos con nuestro personal especializado, fueron neutralizados y posteriormente se dio el paso correspondiente sobre esta vía que de Saravena conduce a Arauquita. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional retiraron el vehículo tipo furgón en la vía Saravena-Cubará-Boyacá. Ya en las horas de la madrugada, igualmente en el sector de Cuatro Esquinas, entre el municipio de Saravena y Cubará, un tercer vehículo fue desbloqueado, no se encontraron explosivos en este vehículo. Y un último hecho lo tuvimos ahí en el sector de la vereda La Palestina, al sur del centro poblado de Puerto Jordán, del municipio de Tame, donde fue atravesado un vehículo de encomiendas de la empresa Libertadores. Este vehículo igualmente fue revisado por nuestro personal de grupos ES Delta, no se encontraron explosivos. Los ejes viales del departamento pues ya se encuentran funcionando y hay tránsito normal en toda la jurisdicción. Según el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, estos hechos se da por la posesión del nuevo presidente de la República. Esa era una de las acciones que tenían previstos estos diferentes grupos armados organizados. En el momento precisamente de la posesión presidencial mostrar alguna capacidad. La capacidad de ellos es hacer terrorismo, la capacidad de ellos es afectar principalmente la población civil, porque los afectados al fin y al cabo son los araucanos, impidiéndoles de alguna manera la movilidad y que se desarrolle normalmente todas las actividades del departamento. El alto oficial afirmó que existe una alianza entre los disidentes de la FARC y el ELN. La ubicación de estos vehículos se hizo entre la alianza del GAO residual Estructura Primero, de disidencias, y el Ejército de Liberación Nacional. Ellos en el departamento vienen haciendo una alianza macabra con el fin de afectar a los araucanos, están de manera mancomunada realizando extorsiones y realizando actos terroristas, pues que afectan en sí la población civil. Si recuerdan el hecho que se nos presentó en Saravena hace algunos días, donde lanzaron unas ramplas, los afectados fueron pobladores del municipio de Saravena, una menor de 15 años con algunos problemas auditivos y una señora que sufrió de alguna manera una afección cardíaca por el tema de las explosiones. Entonces la afectación aquí es
sobre todo de la población civil, y eso es lo que vienen haciendo los grupos armados organizados, afectar a la población civil. Las carreteras del departamento de Arauca se encuentran habilitadas luego que los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional retiraran los 5 vehículos atravesados.